Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600. Laboratorios Medix presenta. Estamos muy contentos, muy alegres. Espero que usted lo esté también, porque es el tiempo de la Navidad y porque estamos celebrándola juntos aquí en este programa de televisión, como todos los años, con nuestro especial de Navidad, platicando gratamente con sus reflexiones profundas, humildes, que la caracteriza a un hombre sabio. Estas reflexiones humildes y profundas del Padre Vicente Peñalosa. Nos adornan este programa cada Navidad. <laughs> Aunque él diga que no. <laughs> Padre Vicente. Sí, señor. La Virgen María nos entregó a nuestro Señor en un niño en pañales. Nosotros se lo devolvimos. Mejor no hablar de eso. Después de la cruz. Sí. ¿Cómo poder dirigir nuestra mirada también a ella? Porque está recién nacido y nos lo, nos lo da. Pues es lo que. La humanidad le ofrece a Jesús. Si, Dios, si Jesús es un regalo que Dios nos da, ¿Mm? yo creo que todo, ¿verdad? Si vemos el cielo, le da una estrella, ¿verdad? Eh, los bienaventurados, los, eh, los que están en la gloria eterna, le dan un coro de ángeles que le cantan gloria. La tierra le da una cueva y la humanidad le da una Virgen Madre, ah. ¿verdad? Y es el regalo que nosotros le hacemos el día de su cumpleaños una Madre Virgen llena de gracia, una hermosa mujer que cuida de nosotros y lo más hermoso es que hoy, eh, bueno, mañana es su alumbramiento en Belén y, y acepta ser Madre del Salvador con todo lo que va a implicar. ¿verdad? Días después van a tener que tomar al niño y huir a Egipto mm. y conste que llegaron a Egipto y no, no lo estaban esperando y todo lo que es atravesar un desierto en la noche, el frío y en el día el calor. Y tiene que enfrentarse después a, a, a cuando se le pierde el niño, por ejemplo. Y, y, y tiene que buscarlo, tres días llenas de angustia. O tiene que ver ir con sus parientes cuando van y le dicen, oye, ve a ver a tu hijo porque ya se hizo loco, ¿verdad?, cuando anda en el ministerio. O tiene que verlo en la cruz, pero ahí en la cruz, yo también quisiera poner la atención ahora porque ahí es el segundo. Parto de María, porque nosotros por el bautismo somos miembros de Cristo, somos Cristo. Y, y en, en, en Belén dio a luz a Cristo cabeza, y en la cruz dio a luz a Cristo cuerpo, cuerpo místico. Y tan doloroso fue el parto de Belén, porque fue en una cueva entre animales, como fue doloroso el parto de la cruz, porque ahí nos dio a luz a nosotros como hijos, ahí nos aceptó como hijos. Y entonces ella. Ella, ella tiene ese parto de dolor y acepta ser madre, como aceptó ser madre de Jesús con todo lo que implica, acepta ser madre de la humanidad con todo lo que implica, aunque los hijos seamos groseros, aunque a veces la despreciemos, aunque a veces no nos acordemos de ella, aunque a veces la ofendamos eh, eh, y aunque a veces también la queremos mucho, porque la queremos mucho, ¿verdad? Y sin embargo ella acepta ser madre de estos hijos ingratos que muchas veces crucifican a su hijo y que lo siguen crucificando así es, es la navidad cuando una señora da luz vamos al hospital a la maternidad le llevamos flores le llevamos chocolates qué le vamos a llevar a la virgen maría ahora en navidad este un regalito no pues yo creo que un corazón ah. un corazón dispuesto a amar un corazón que me ayude a entender lo que él hizo por mí a comprender lo que él fue capaz de hacer eh, eh, su quenos y su humillación, su despojamiento de su divinidad para hacerse un niño. Y ahora lo vemos en Belén, lo contemplamos en Belén. Y aquí es donde yo quisiera también que viéramos, ¿no? Eh, ese hijo necesita ser conocido. Porque si también el mundo está como está, es porque no lo conocemos. Porque reducimos la Navidad a regalos, a fiestas, a pachangas, a convivencias, a cenas y a todo. Pero nos olvidamos del verdadero nacimiento que es el corazón de la persona, donde realmente Él quiere estar, el verdadero pesebre donde quiere Él estar. Y entonces yo puedo ver que en esta Navidad puedo ocupar el papel, por ejemplo, de los ángeles. Un ángel es un mensajero de Dios. Yo también puedo ser un mensajero de Dios para dar a mis hermanos, para dar a mi familia, para dar a los míos, a mi gente, a mi pueblo, ese mensaje de paz. Y decirle, oiga, si Él sí es hombre para hacernos. Hermanos, ¿por qué seguir peleando entre nosotros? ¿Por qué no hacer el propósito hoy en Navidad y cambiar nuestro corazón o pedirle a Él que nos cambie el corazón de piedra por un corazón de carne y que nos ayude a ser hermanos? Vamos a pedírselo al Señor, vamos a pedírselo a la Virgen. Y entonces, hacernos mensajeros, que nuestra misma presencia no sea de miedo, no sea de resentimiento, no sea de rechazo, sino que nuestra presencia sea un mensaje de paz, de solidaridad de amor, de respeto por los demás. Que yo empiece precisamente por eso. Yo creo que es el regalo que le podemos dar a la Virgen. Ah, bueno, ya sus palabras, Padre Vicente, ya son ese regalo. Claro, y mire, a partir de unas cuantas palabras de San Juan de la Cruz, desprendemos más de esta reflexión, ¿qué podemos hacer en la vida? Ya sabemos lo que hacemos. Cenar, abrazarnos, intercambiar regalos. Eso ya sabemos que lo sabemos hacer siempre. Pero ¿qué más podemos hacer en esta Navidad? Mire. San Juan de la Cruz define en un breve verso lo que sucedió la noche de Navidad en Belén de Judá. Oh noche amable más que la alborada. Oh noche que juntaste amado con amada. Amada en el amado transformada. Eso es lo que sucedió aquella noche, la más brillante del año, la más dichosa, la noche que fue testigo del acontecimiento que une el cielo con la tierra, lo divino con lo humano. En aquella noche el rey Herodes se trastornaba por la furia que le provocaba que otro rey naciera en su territorio. Unos pastores platicaban con los ángeles, una virgen daba a luz, un hombre recibía un hijo que no era suyo, unos sabios se desplazaban desde Oriente y una estrella brillaba en el firmamento como nunca se había visto. El creador se hacía criatura, el eterno se hacía finito, el que es se hacía existente. Dios se hacía hombre y nacía niño quedando envuelta en pañales y rodeado de la fragilidad humana que Dios nunca había experimentado. Dios, el absoluto, el distante, el del cielo, se hacía cercano y se hacía vecino. Dios se había humillado para caminar en el mundo. La palabra de Dios en aquella noche bajó del cielo para sembrarse en la tierra. En esta Navidad podemos nosotros también, en medio de nuestra cotidianidad, aunque parezca increíble, platicar con los ángeles, contemplar a la Virgen que da a luz, ver cómo José recibe antes que todos al Hijo que no es suyo porque es Hijo de Dios, levantar la mirada al cielo y contemplar una y millones de estrellas que brillan, y finalmente ser como los pastores que aún sin comprender puedan aceptar, postrarse y adorar a aquel que nació en aquella noche dichosa. Todo eso podemos hacer también en esta Navidad. Y sobre todo, festejar al del cumpleaños, Padre. Sí, ¿verdad? <laughs> bueno, ya nos dijo usted qué le podemos regalar a la Virgen María. ¿Y al del cumpleaños qué le podemos regalar? ¿Qué le podemos regalar? A la Virgen María deseamos nuestro corazón, nuestra compañía. A Jesús, pues nuestra vida. Sí, regálale tu vida a Jesús. Ajá. Porque si nosotros regalamos nuestra vida a los vicios, al desorden, nos hacemos daño, nos hacemos mal. Eh, si nosotros le regalamos nuestra vida al, al crimen, al desorden, ¿cuánto mal hacemos? ¿Por qué tantos desaparecidos? ¿Por qué tantos secuestros? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué padres que reclaman que sus hijos les sean devueltos? Y tantas cosas que vemos que causan dolor, que causan tristeza. ¿Por qué no regalarle nuestra vida al Señor? ¿Y cómo se la vamos a regalar? Pues haciendo lo que nos toca hacer, pero haciendo cosas buenas. ¿Verdad? Viviendo por el otro, viviendo para el otro, pero en el servicio, en el amor. Teniendo en cuenta lo que el del cumpleaños nos va a decir más adelante. El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos. El que quiera eh, ser el mayor de entre ustedes, que se haga el servidor de todos. Y nos dio ejemplo, ¿verdad? Nos dio ejemplo Jesús. Por eso se hizo hombre. Él siendo Dios, siendo eterno, siendo infinito. El eterno Dios, el que ni el cielo es capaz de contener, se hace un niño, un pequeñito. Se hace hombre, se hace carne. Y entonces, ¿para qué? Para qué? enseñarnos que podemos hacer muchas cosas buenas por el otro. Podemos hacer muchas cosas hermosas por nuestros hermanos. Por eso, el, el que se dedica a hacer el mal, yo creo que esta noche debe de pensar que eso no es Navidad. La Navidad es siempre ocuparme del hermano para hacerle el bien. Y hacer lo que hizo Jesús. Despojarme de todo para ayudar a mi hermano en su camino de la vida. Pero para ayudarlo, eh, eh, llevando precisamente a veces el peso de los problemas, el peso de la vida, el peso de las enfermedades, pero siempre acompañándolo nosotros. Como lo hizo María, como lo hizo Jesús. Jesús se hace hombre para acompañarnos en nuestro camino. María se va a ayudar a su pariente Isabel para enseñarnos que se puede acompañar al necesitado. José. Verdad, acompaña a María, acompaña a Jesús, precisamente para enseñarles, enseñarnos que siempre podemos hacer algo por el prójimo. A lo mejor cosas pequeñas, verdad, cosas insignificantes para nosotros, pero que para Dios tienen mucho significado. Dios ve, Dios ve nuestro esfuerzo, Dios ve nuestro trabajo. Siempre que queremos hacer algo por el prójimo, ahí está Dios y ahí está presente Dios. Las cosas pequeñitas que hagamos por el prójimo no pasan desapercibidas ante Dios. Por eso la Navidad debe de ser eso, empezar a comprender que yo puedo hacer cosas no extraordinarias, sino pequeñas, y Dios siempre las va a tener presente. Ay, ustedes, feligreses de San Juan Bautista y Santa María de Guadalupe en Metepec, ustedes han de ser felices con este párroco, porque si así les entrega sus homilías, no, bueno, ha de haber bofetadas para entrar a sus misas, Padre Vicente. A ver, usted nos decía... El del cumpleaños nos dirá, pero sí. el del cumpleaños, así como está ahora en Navidad, que todavía no habla, el del cumpleaños ya nos dice mucho. Oh, mucho, sí, 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 su misma presencia, ¿verdad? Nos, ha, nos está mostrando el rostro lleno de amor de Dios por cada hombre, por cada persona, porque Él se hace hombre para cada uno. A veces decimos, ¿verdad? Que sí es hombre por el mundo, por ejemplo, ¿verdad? Pero ¿quién es el mundo? El mundo soy yo. Y entonces el de cumpleaños hoy a mí, cuando veo a ese niño, yo puedo decir con toda Él se hizo carne por mí. ¿Verdad? San Juan, San Juan Evangelista, dice esa hermosa frase, yo creo que es de las más hermosas que tiene la Sagrada Escritura. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Es, esa frase yo la puedo aplicar ahora a mí, hoy viéndolo al de cumpleaños. ¿Tanto me ama Dios? Que, que te entregó a mí para que, yo, para que yo tenga vida y la tenga en abundancia. Ay, Padre Vicente, ay, qué felices estamos hablando del, del cumpleaños. <laughs> mire, sin palabras, ¿eh? lo que Dios ha hecho es esto, mire. ¿Y qué es esto? Dios se ha puesto en nuestra mano. Así o más claro. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Ser nosotros un pesebre para Él. Para el del cumpleaños, Padre Vicente. Uh -huh. Para el del cumpleaños. Yo me, este, me pregunto cada vez que comulgo y lo recibo en la Eucaristía, yo me pregunto, ¿y yo seré verdaderamente un pesebre cómodo donde Jesús esté feliz? Qué Buena pregunta hacernos para Navidad, verdad? Porque muchos vamos a comulgar esa, esa noche, verdad? Muchos se confiesan, por ejemplo, ¿verdad? se acercan a Dios y qué bueno, y me da gusto y no me da flojera confesar, verdad? Y ahí estaremos confesando, verdad? Hoy por la tarde, eh, ahí en la parroquia tenemos confesiones eh, de 6 y siete, de las misas de 6 y 7 a las 12 del día también hay confesiones, y entonces hay mucha gente que se acerca y vamos a comulgar, y muy bien. Qué bueno, ¿verdad? Hermoso pesebre. A lo mejor también nuestras manos es un hermoso pesebre. Sí. Pero el corazón es, sí. el, es el pesebre más hermoso que yo le puedo ofrecer a Jesús. Pero mi pregunta es: ¿El realmente estará cómodo en mi corazón? Ah. Porque si Él está cómodo en mi corazón, qué feliz soy. Pero si Él no está cómodo, es porque entonces el corazón está lleno de otras cosas. Mm. ¿De qué está lleno nuestro corazón? La cueva estaba llena de infinidad de cosas. A lo mejor había murciélagos, a lo mejor había excrementos de animales, algo estaba sucio. Pues no, 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 no fueron los mármoles de Herodes, fueron, fueron las piedras de una cueva sucia por los animales. Bueno, pero ahora, ¿qué le ofrecemos a Jesús? ¿Qué corazón ofrezco? ¿Un corazón todavía sucio lleno de pecado, de mentira? Meditemos en esto, preparemos nuestro espíritu, como dice el, el Padre Vicente, o nuestro corazón para ser buenos pesebres para este hermoso niño que todavía no habla, pero que ya tanto nos dice. Una pausa es breve y volvemos con más. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, la moderna. ¿Cuáles son las reliquias de la Pasión de Cristo? ¿Dónde se encuentran? Entre ellas el santo cáliz, la cruz, los clavos, la corona de espinas, el rostro, la sangre, el sudario de Cristo. ¿Cómo llegaron allí? ¿Y qué maravillosos sucesos rodean la historia de estas reliquias? Conózcalas en mi más reciente libro las reliquias de la pasión, muerte y resurrección de cristo, publicado por buena prensa.